Puedo decir que a los 12 años me sumergí de cabeza en la noche. En sus oscuras entrañas aprendí muchas cosas, buenas y malas. La noche en La Paz es un laberinto que al no tener principio tampoco tiene fin. Y uno puede perderse para siempre. Aprendí a vagar sin extraviarme por la noche paceña, pero debo aclarar que ha sido a costa de un sacrificio. Sea verano o primavera, lo peor es el frío. Y por supuesto, la soledad. Cuando uno no tiene compañía, tampoco sabe dónde irá a descansar. Parece que el frío se encarniza con los que nada tienen. A mí me hizo zapatear las veces que quiso. El frío penetra hasta los huesos. Cuando uno cree que el cuerpo ya se ha adaptado a las inclemencias del tiempo, de pronto tiene la impresión de que los pulmones se le han congelado. El cuerpo se acostumbra a todo. Y así busca descansar de vez en cuando. Creo que no hay peor vía crucis que el recorrido de quienes, no teniendo un lugar apropiado donde dormir, vagan sin pausa, buscando qué sé yo qué cosas. Hay noches que uno llega de la ceja del alto y mira, casi sin inmutarse, el espectáculo que ofrece la ciudad, tachonada de millares de focos encendidos. Parece que el cielo estrellado hubiese descendido a nuestras plantas y nos hace sentir dueños de la creación. Pero eso es solo una mentira piadosa. La realidad es distinta. Cuando el frío arrecia, surge la pregunta: ¿dónde ir a dormir esta noche? Ante la falta de una respuesta, uno no puede hacer menos que seguir caminando mientras el amanecer parece que estuviera cada vez más lejano. ¿Y cuándo amanece? ¿Acaso el sol no salga y uno deba seguir caminando? No hay peor cosa que caminar sin tener un techo donde descansar. Especialmente si uno no ha podido pegar los ojos durante toda la noche. Y lo que es peor aún, en la noche que se avecina tampoco habrá descanso para ese cuerpo que envejece prematuramente. Así, uno siente cómo se va acabando de a poquito nuestra existencia. Entre las 5 y las 6 de la mañana es cuando el frío recrudece, pero vienen los carros basureros y se llevan la basura dejándonos sin combustibles. Entonces, el único lugar donde se puede espantar el frío es en la cantina. Las puertas de las cantinas son las únicas abiertas a esa hora. Creo que yo aprendí a beber más por necesidad que por vicio.